Cambio de tema, Sofía. Cambio de tema, Ciro. Vamos a ver si podemos poner en pantalla la página de Fundify, en la que estuve recaudando fondos con Nariz Roja. Esta colecta de un mes, 31 días, y logramos 83,500 pesos para la Fundación Nariz Roja, para medicamentos contra el cáncer. ¿Cuánto íbamos por? Originalmente íbamos por 5,000. Y fue subiendo. Y de 5,000 obtuvimos ¿cuánto? 83,500. Bien, Sofía. Muchísimas gracias es para, a todos los que donaron. Es para la asociación. ¿Manuel donó algo? Nariz Roja, claro, sí, que donó Manuel. Sino. Todos aquí donaron, donó muchísima gente. Y todo va para Nariz Roja. Y está justamente en la línea Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja. Alejandro, van 83,500 pesos para Nariz Roja. Sofía, qué gusto, Ciro, Alejandro, buenos días. Qué gusto. Un gusto saludarlos, igualmente. Qué buena noticia, la verdad estamos muy contentos. Sofía comenzó con este reto con 5,000 pesos, como ella bien lo menciona. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa de todos? Yo creo que de ella misma me encantaba ver su emoción y su alegría, porque me pedía, oye, pues hay que subirla a 10,000. Oye, ¿qué crees? Al siguiente día hay que subirla a 20,000. Y así se fue durante todo el mes. Y hoy, pues creo que muchos niños, porque le comentaba a Sofi que el dinero lo vamos a ocupar en niños y mujeres con cáncer que se atienden en el Distrito Federal, donde comenzamos ya actividades hace 2 semanas. Ya tenemos ubicados algunos casos. Y obviamente la señora Vilchis, con la que iniciamos la relación contigo, Ciro. No sé si te acuerdas, hace ya algún tiempo. Ella sigue, bendito Dios, tratándose. Va mejorando con su salud, sigue requiriendo medicamento y pronto nos vamos a ver en México para que Sofi le entregue de propia mano los medicamentos que ella recaudó con todos sus amigos. Bueno, pues felicidades, qué gusto. Y seguir viendo el trabajo de ustedes, Alejandro. Muchas felicidades. Le vuelvo a aplaudir. Sí, felicidades, Sofía. Gracias. Y aquí entre nos, si hubiera apretado un poco más, habría... Pero Sofía, es el mes complicado porque es el mes es muy dulce con nosotros, pero si hubiera apretado un poco más es la cuesta de lo que no hubiéramos conseguido, Sofía. Pero 83,000 pesos solita, ¿eh? No, sí, claro. Felicidades, sí. Y además con la certeza de que van a ser bien aplicados, de que este dinero va para ustedes, y lo hemos visto durante años lo que es su organización, la Asociación Nariz Roja, Alejandro. Así es que felicidades y qué alegría, qué orgullo, Sofía. Sí, y tenemos justo los videos de hace 3 años cuando la señora Vilchis vino aquí. A ver, aquí el lobby, claro, sí, Grupo sí, sí. Fórmula, sí. Para que Alejandro le entregara esos medicamentos. Fue hace 3 años, dice, fue en marzo de 2020. Fue un caso antes de que empezara la pandemia. Justamente, poquito antes de que empezara la pandemia, fue un caso que siguió Miriam Moreno, una señora que pues no tenía acceso al medicamento, que llegó al hospital y le dijeron que no tenían medicamentos para quimioterapia. Nosotros los contactamos con Nariz Roja y desde entonces Nariz Roja le da cada que necesita sus medicamentos. Bueno, pues felicidades. Y el reto incluía que Sofía... Para ahora que regresemos del corte. A ver, cállate conmigo, por favor. Sí. Esto incluye el reto, entonces. A ver, ¿qué es esto? Para quien está escuchando en radio, es mi cabello. Me voy a cortar por lo menos 30 centímetros de cabello. 40, 50, ¿no? Digo que 50. Es un poco más, la verdad. Que se rape, como dice Páramo. Pues se va para, además para trenzas, para una trenza, es una trenza que se va para que puedan hacer pelucas oncológicas para las pacientes de cáncer que están recibiendo quimioterapia, que es también sumamente importante el tema de las pelucas, les ayuda muchísimo en el tratamiento. Entonces, además de los 83,500 pesos para Nariz Roja, pues también se va una trenza de cáncer. Y dijiste que ese corte lo haríamos al aire. ¿No has cambiado de opinión? No. Bueno. Aquí al aire, que todo pues quede vamos grabado. Que tiro sea la mano santa. ¿Perdón? Que tengas mano santa. Que tiro sea la mano santa. No, ya tenemos la producción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal que se equivoca, ya tenemos, ¿no? La producción. Sí, luego mal pulso. No. No, ya tenemos una producción y al regresar del corte, entonces, adiós a la cabellera de Sofía. ¿Estás segura? Ya, segurísima. Tienes todavía 3 minutos. No, un trato es un trato. No, no puede ser. Sí. ¿Y los acuerdos? Los acuerdos se cumplen. Eso. Vamos a pausa. Regresamos también contigo. ¿Nos acompañas en ese momento, Alejandro Barbosa? Sí, claro. Nos bueno, pues volvemos con
el corte de pelo. Sí, señor. De Sofía. 9:20, volvemos. Entonces, Manuel. Pues le quedan pocos minutos, sino la larga cabellera que ha, pues que ha estado dejando crecer Sofía Enríquez, precisamente, y con la idea de donarla a Nariz Roja. Platicamos ya hace un ratito y sigue con nosotros Alejandro Barbosa, presidente de la asociación Nariz Roja, con esta intención, la verdad, muy valiosa y reconocible de Sofía, de poder hacer una colecta, beneficiar específicamente, en este caso, una persona que también vino como propuesta de Alejandro, decir, pues, ¿por qué no lo donamos ese dinero que tú colectes, esos inicialmente 5,000 pesos que resultaron más de 80,000, precisamente para... 83,500. 83,500. Y ya cerró. Y pues muchas gracias a todos, con la intención precisamente pues de hacer lo que además quiere participar a todo el auditorio, para la gente que nos ve en la República Mexicana en Telefórmula, lo van a poder seguir unos minutos, que es precisamente cortar el cabello de Sofía. Y en la República Mexicana, pues, ¿qué serán? ¿30 y cuántos centímetros quedamos, Vania? ¿30 pues, y qué? Son más de 30, a ver, los medimos. Vamos a medirlos, a ver. Vamos a mí a me dijo Alejandro que el tip es ponerse una liga. Después otra un poquito más abajo. Luego un pañuelo en la nariz para llorar, a gusto. Pues es después. Y acá tenemos la regla, entonces, de por lo menos la liga donde vamos a cortar. Te le tiene la mano, no sé bien. Hacia abajo. Tengo una 31. Noticia. Venga. Es más 30. De la regla. Más de los 30 centímetros. Un poquito más. 31 centímetros. Manuel, pero te tengo una noticia. A ver. No ha terminado la campaña de Sofía. Ah, no acabó. ¿Ah, no? Entonces, no, ahí te va. A ver, venga. Sofía ha inspirado a tanta gente, nos están buscando, de hecho hoy las personas que están escuchando el programa, que pueden hacer exactamente lo mismo que está haciendo Sofía, y esta cadena de amor que inició Sofía va a llegar más lejos, y hay gente que nos está buscando, de hecho hay gente que ya está participando, gracias a Sofía que los inspiró, y todo el equipo que estuvo respondiendo. Entonces Sofía, tu campaña aún no concluye, felicidades, estás moviendo a mucha gente a ayudar. Ah, qué bueno, pues qué buena noticia, Alejandro. Cartera, compañero. Pues no, bigotes, hay que, es que necesitamos la campaña, ¿sí? No, en efectivo no, hay que ponerla en electrónica, ¿sí? Pues, ¿qué pasó? Para mí, yo. Sí, a ver, eso. En efectivo, pero pues, no traigo cash, diría el clásico. Ay, le dejé frío al aire. Sacó sus 20 pesos y dijo, ay, creo que no me alcanza. Pero en lo que sigue la cadena, Alejandro, yo voy cumpliendo mi parte. Venga. Ya estoy aquí, si ven la toma. Los que nos siguen por Telefórmula, aquí ya estamos haciendo la trenza, ya la medimos, ya son más de 30 centímetros de cabello. No me enfoquen los ojos porque empiezo a lagrimear. Sí, enfóquele. A ver, pero esto es natural, esto es absolutamente natural. Sí, porque si no va a quedar un poco chueco. Vania. Así que en la mano santa va a ser la de Vania. Bueno, pues sí. Y ahí va, a ver. A ver, pero tómenla. Venga. Tomen ahí. No hay bata de no hay manta de peluquero, nada. No, es aquí en caliente. Venga, procede Vania. Venga, Vania Cerón. Y adiós. Y comienza fuerza, el corte de cabello. Vania. Y se fue por una gran causa. Bravo. La trenza de Sofía. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Buen enorme. Pelo, Sofía, bien, ¿no? O nuestra tijera no tiene mucho. Lo habíamos previsto. Corte 3,544 y no sale, pero bueno. Pero ahí vamos. La emparejadita, pues si quieres, hasta la cooperamos todos, ¿no? Ánimo, Sofía. Porque además. Además, la primera vez que vemos a Sofía en 4 años abandonar la mañanera. Abandonar, sí, dijo, no. Por otro. Ya, para por lo que están diciendo allá, pues mejor me corto el cabello. Ahí va. Bueno, pues. ¿Vas? No, pues ahí está haciendo. Bueno, Vania está intentando terminar de hacer el corte del cabello. Pues es que sí, además tiene mucho cabello, Sofía, y eso influye para que sea un poquito más lento el corte. Oye, Sofi, dime. Recordando que hoy inicia el mes de la lucha contra el cáncer, el 4 celebramos la lucha internacional contra el cáncer general, y el 15 de febrero es el cáncer infantil. Entonces estás iniciando con el pie derecho un mes que es dedicado a esta lucha. Y en esa lucha, pues te mandamos un gran abrazo, Sofi, por cumplir tu reto y por motivar a tanta gente a ayudar. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, y de nueva cuenta, por este apoyo, el acompañamiento. Felicidades. ¿No? Ustedes son una de las grandes causas, una de las grandes instituciones de este país, dedicados desde hace muchos años a el apoyo concreto a personas. Sí, con problemas de cáncer. Sí, así es. Y todo el año, no ¿eh? Tienen, esto es todo no, el año, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque luego hablamos con Alejandro, la verdad, pocas veces al año con campañas muy específicas, pero es todo el año.
todo el año Nariz Roja está duro y dale con una causa en particular para apoyar a una persona en la República Mexicana. Normalmente, lo dijimos ya mucho el año pasado, enfocado al Estado de Jalisco, ya no es solo para el Estado de Jalisco, salió de sus fronteras locales, pues, y ahora en varios estados de la República tiene muchas obras, pues, de apoyo, y pues siempre a reconocértelo, Alejandro. Muchas felicidades. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A don presidente, que no teníamos el suficiente abasto todavía. Sí. ¿No? Pues sí. Pero bueno, hay una promesa, Alejandro, hay una promesa, una vez más, del presidente, de que este será el gran año para la salud pública. Ojalá. Ojalá. Dios primero. Lo deseamos también. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Nariz Roja. Gracias, Alejandro. Y ahí va poco a poquito cayendo la trenza de Sofía. Siempre pensamos que las tijeras de la papelería eran efectivas, Ciro, creo que eran más efectivas que estas, pero... Estas son de la papelería para primero de primaria, para que no se corten los niños. Pues sí, y para que no se corte el cabello, Ciro, ¿no? Porque esta, por más ¿cómo decir? Efectivas que se veían, pues ahí va, ¿eh? Ahí va. Y Vania Cerón la está pasando mal porque dice, no, es que tiene mucho cabello. Pues échale ganas, compañera. Ahí va, ya casi lo logra. Si usted nos está siguiendo a través de Telefórmula, casi cae ya la trenza de Sofía. Está llevando todo un bloque. No, yo pensé que iba a ser un chuc. Creo que vamos a tener que mandar a pausa y al regresar. A ver si ya le logró cortar esta trenza a Sofía Enríquez. ¿Serán las tijeras o la cortadora? Yo pienso que es una complejidad de las dos personas, sino la combinación de las dos cosas. ¿No? Ahí está. Ahí está ya. Ahí está. Lo logró. Enséñela, pásasela a Sofía. Por favor, de este lado. Ay, felicidades, Sofía. Muy bien, Sofía, felicidades. ¿Usted? ¿Sí? La regla completita, poquito 30 más. 30 centímetros. 30 centímetros. Y ya ahorita en el corte me acomodo el cabello, a ver. A ver cómo te ves. Sí, ya, échalos. Mírala. Es otra. Yo te conocí así. Pues es que justamente sí, hace 5 años lo doné una vez y lo traía así de chiquito. Bueno, pues regresa a la mañanera, Sofía. Ya una terminó. Trenza de 83,000 pesos. Una trenza de 83,500 pesos y sigue abierta la cuenta. Bueno, siguen abierta, esta ya está cerrada, pero pues podemos abrir otra. No, tranquila, porque vemos que ya... no. Bueno. Estás oyendo, feliz. La cuesta de enero y tú feliz. Te ves muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿No extrañas la trenza? Un poco, sí, me hace falta algo aquí para el cabello, pero. Y buena mano. Volver a crecer. Buena mano de Vania, te dejo bien. Yo pensé que iba a quedar como esas. Bueno, no lo hemos visto de atrás. La tuvimos practicando, sí, la mandamos ahí un salón de belleza durante 2 semanas para que nos felicidades. Qué alegría, qué orgullo, Sofía. Felicidades. Gracias, por los 83,500 pesos por este apoyo a la Asociación Nariz Roja. Bueno, mientras te cortaban el pelo, ¿qué pasaba en la mañanera? Voy de regreso a la mañanera, a ver qué ha dicho el presidente. Bueno, ahorita vuelvo. Volvemos contigo. Y muchas gracias, Ciro, a todos los que nos están escribiendo, a todas las personas que nos están escribiendo, muchas gracias. Felicitando a Sofía, gracias, qué buena acción. Felicidades, Sofía, y te lo reconocen, ¿no? Y por separado, pues ahí cuando necesitemos unas tijeras que avisemos, que nos que sirva, ¿no? Nos van a mandar panes y tijeras. Panes y tijeras, no, pues ya lo logramos, muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404. Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y bueno, está informando a través de su cuenta de Twitter la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Precaución, dice, avanzan manifestantes, por si fuera poco, además del bloqueo en Paseo de la Reforma a la altura del Senado, hay manifestantes en la avenida 20 de noviembre a la altura de Mesones. Entonces, pues bueno, como alternativa Isabel la Católica, pero pues entonces sí puede ser, y seguro está siendo una mañana complicada en lo que tiene que ver con vialidad en el lo que se llama primer cuadro de la Ciudad de México, en todo ese sector del Zócalo y pues seguramente ya extendido a
hasta la zona de la Alameda, por allá vamos a ver qué tal, ¿no? Pues muchas gracias, gracias, gracias Jaime, por lo que dice Jaime Núñez, gracias a Salvador Alcántara, que también nos escribe, muchas gracias a nuestros compañeros. Vamos a pausa entonces, estamos por la mañana, hacemos un corte y regresamos. Vamos a tener, Ciro, pues estos detalles finalmente de cómo cierra el mes de enero en lo que tiene que ver con pues muertes pues intencionales en la República Mexicana. Vamos con eso, un mal enero, nuevamente un mal enero por el número de personas que resultaron asesinadas. Regresando, vemos esos datos con Humberto Padiet y todavía tenemos más información en esta mañana de este miércoles. Sofía Vale Oro, dice Edmundo Cázares. Sí, muchísimas gracias por esta, la verdad, muy buena acción de Sofía Enríquez, ¿no? Y entendiendo bien lo que dice Alejandro Barbosa. Aplausos de nuestro amigo Raimundo, el aseador de calzado. Ah, pues muchas gracias también. Sí, muchas gracias. Hay otras personas que se suman a hacer lo que hizo Sofía. Aplausos para la señorita Sofía. Exacto. Por esa decisión de donar su pelo, todo muy bien. Bueno, la querida Nisa Puerto, saludos. Bueno, vamos a pausa. Seguimos luego el corte. Volvemos. Listo para iniciar.